Pues primero que nada te quiero agradecer por la invitación y pues esta experiencia es un sueño hecho realidad. Estar aquí creo que siempre ha sido una de mis metas en la vida desde que estoy pequeña y pues estar aquí es una experiencia muy grande porque pues es un objetivo que me he puesto siempre y está muy padre estar aquí el día de hoy. Yo creo que el ser líderes de grupo hasta el día de hoy ha sido un trabajo de todo el equipo, desde el cuerpo técnico como de todas mis compañeras, porque cada una de nosotras da su mejor esfuerzo, ya sea individualmente como un equipo. Entonces, pues es un esfuerzo que damos todas día a día en cada entrenamiento y las ganas que les metemos todos los días es para estar de líderes el día de hoy. El apoyo de mi familia ha sido fundamental en mi vida desde siempre, porque mi familia para mí lo es todo en la vida. Entonces, sin ellos no podría estar el día de hoy aquí, porque, pues como ya dije, siempre me apoyan y mi mamá y mi papá me dejan pues estar en las dos cosas, ¿no? En la escuela y aquí. Y la escuela la verdad es que también me brinda el apoyo de poder no estar en las clases y que me tenga las grabaciones de las clases y así. Entonces, pues, el apoyo de mi familia es muy importante en el deporte, la verdad. Pues sí, está Sergio Ramos. Me gusta mucho su forma de jugar. Siento que es un gran defensa que no da nunca un valor por perdido y siempre es muy aguerrido y está ahí apoyando a su equipo y dándole indicaciones. Y de futbolistas mujeres, a Yanely Farías, la admiro mucho. Y la verdad es que quiero llegar a ser como ella porque siento que es muy buena. Entonces me gusta mucho su forma de jugar y todo lo que hace. Pues creo que va avanzando muy rápido porque, pues, como mencionas, empezó hace 5 años y ahorita ya sacó la categoría sub-17, ¿no? Y la verdad está increíble que haya una categoría sub-17 porque así puedo jugar yo. Y yo creo que va a seguir avanzando poco a poco con el tiempo y más adelante va a estar increíble las cosas. Pues yo, primeramente nos vemos levantando la copa, me veo yo levantando la copa con mi equipo porque todas hemos dado un esfuerzo increíble y pues yo creo que es lo que nos merecemos. Si seguimos dando el esfuerzo, que es lo que esperamos seguir haciendo. Esforzarnos para levantar la copa y después llegar a primera y debutar, que es lo que se espera, ¿no? Porque el América es el más grande. Y porque gracias a Dios el América fue el equipo que me dio la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y pues la verdad es que estar aquí en el América es un orgullo para mí. Porque representar estos colores es más que jugar. Se sienten los colores y es algo increíble.